Muchas gracias por hacerse presente, sobre todo quienes no están en su horario laboral y que se han acercado, o quienes ya no están trabajando. Este es un sencillo acto que se ha definido en el Consejo Deliberante en el año 2021 mediante la resolución 008 de ese año, que ahora les voy a compartir, y que reconoce la labor del personal municipal que trabajó en pandemia. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, han estado expuestos y poniendo en riesgo su vida para cuidarnos a otros. Es el caso del personal de la residencia, que han estado aislados incluso muchos días para cuidar a nuestros queridos viejos y cuidar a sus familias también. Es el caso de quienes han estado en los cortes cuando se decidió de manera intempestiva el aislamiento, y donde desde la Junta de Defensa Civil teníamos que tomar decisiones que nos imponían con decretos nacionales, donde nosotros vivíamos una realidad totalmente diferente a la de Capital Federal, pero que teníamos que asimilar y teníamos que aceptar, ¿no? Entonces, en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad se deliberó y por unanimidad se decidió otorgar este reconocimiento. Como ustedes saben, ya lo hemos hecho en otras instituciones de la localidad, lo hemos hecho con bomberos voluntarios, lo hemos hecho con el personal de la policía, lo hemos hecho con el Hospital José María Miranda, porque realmente ha sido una tarea muy noble y merece este reconocimiento, ¿no? Agradecerles que nos hayan cuidado. Hay personas acá, que no los voy a nombrar a todos porque, bueno, seguramente siempre alguien falta, pero hay personas que han estado al frente de los cortes y, como les decía, en la residencia, que han sido dos espacios muy sensibles en pandemia. Personas que de alguna manera recibían los enojos, recibían hasta insultos en alguna oportunidad, y que lo hicieron con orgullo y lo hicieron con mucha voluntad, y pusieron la cara y pusieron el cuerpo, como les decía recién. Así que el agradecimiento va para ustedes, quienes han, como les decía al inicio, puesto el cuerpo para cuidarnos, han puesto en riesgo su vida para cuidarnos. Yo les voy a leer la resolución ahora que determina, que es la que todos tienen, para que se la lleven de recuerdo y la tengan bien presente. Si bien esto es información pública y la pueden descargar de la página del Consejo Deliberante de la Ciudad, me pareció importante que ustedes la tengan en sus manos para que dimensionen el valor que ha tenido lo que han hecho y la responsabilidad que han asumido. Resolución 008 del 24 de noviembre del 2021. Visto que desde marzo del 2020 la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y el decreto presidencial 297/20 que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio provocó la necesidad de una serie de operativos preventivos y de control involucrando al personal de seguridad, de salud municipal y bomberos voluntarios de la localidad de Cerrito. Considerando que es de público conocimiento que las tareas realizadas se cumplieron con mucha responsabilidad y riesgos frente al desconocimiento general del comportamiento del virus COVID-19, que los operativos de prevención y control incumbieron muchas horas en horarios atípicos de trabajo y con gran presión laboral y social, que es invaluable el trabajo realizado en pos de la prevención y protección de la población cerritense, cumpliendo un rol protagónico durante la pandemia, que es menester reconocer y agradecer lo que se considera ha sido un servicio extraordinario a la comunidad en el marco de la crisis sanitaria causada por la pandemia COVID-19. Por ello, el Consejo Deliberante del municipio de Cerrito, en uso de sus facultades, resuelve. Artículo primero. Reconócese el servicio extraordinario prestado a la comunidad de Cerrito en el contexto de la pandemia por COVID-19 al personal de seguridad de la comisaría de Cerrito, al personal de salud del Hospital José María Miranda, a miembros de la Asociación Bomberos Voluntarios de Cerrito y a personal de la Municipalidad de Cerrito,
quienes estuvieron involucrados en los operativos preventivos de control y atención a la población local. Artículo 2. Otórgase una placa de reconocimiento y copia de la resolución a cada institución mencionada en el artículo 1. Artículo 3. Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. Esta es la resolución que se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante, como les decía, en noviembre del 2021, y como ustedes han escuchado, hay una placa que va a quedar establecida en el edificio municipal reconociendo esa labor. Yo quiero invitar, como les decía hoy, especialmente a quienes han estado en los cortes, a todos los que están aquí hoy presentes, hay algunos que no han podido estar, y al personal de la residencia para descubrir esa placa que está aquí en el frente. Claramente no podemos ir todos para afuera y los que se queden acá adentro van a estar un poco más fresquitos, pero los invito a todos para descubrir esa placa y dejarla como un recuerdo de la pandemia que, gracias a Dios, esperemos haya pasado y se haya ido. Reconocer y agradecer al Consejo Deliberante de hacer este importante reconocimiento a todas las personas que trabajaron en ese difícil momento y que ojalá quede en la historia del mundo y de nuestra comunidad, por supuesto. La verdad que poniéndonos a pensar para atrás, uno no nos damos cuenta de lo que nos sucedió y lo que pudimos vivir, y que creo que salimos a flote y al frente juntos, y que creo que eso es lo fundamental. Pongo mucho en valor a la gente que estuvo al frente, en los cortes, que estuvo en la residencia, pero también quiero agregar y poner en valor a todo el personal, tanto de la administración, porque trabajaron en condiciones sanitarias que también desconocíamos, y también a los muchachos de obras públicas, porque el municipio no paró, el municipio no frenó, frenaron casi todas las actividades y el municipio siguió trabajando, se siguió recolectando residuos, se siguieron haciendo obras, se siguieron prestando servicios de limpieza y todas esas cuestiones expuestas en algo desconocido que lamentablemente vivimos, y que los muchachos dijeron todos sí, presente, y le agrego otra cosa más, éramos menos, porque hubo muchos de nuestros compañeros, de nuestra gente, que por situaciones de riesgo, no contaron, si no me equivoco eran más de 25 personas, el municipio un día por otro se quedó con menos 25 personas, más de un año trabajando, y así todo, no paramos de trabajar. Así que creo que, y que también no incorporamos a nadie, y que creo que eso tiene también muchísimo valor. Entonces, gente, muchísimas gracias por sentirse parte de esta familia, ser familia y ser, digamos, el objetivo que tenemos de hacer el bien común, de servir a una comunidad y de que el municipio de Cerrito sea la entidad más importante. Yo siempre se lo digo a ustedes y es así, es la entidad más importante de la comunidad, y eso es, la verdad, no es mejor reconocimiento que eso, que el municipio siga teniendo ese privilegio y que tenemos que seguir cuidándolo. Así que felicitaciones nuevamente, muchísimas gracias a la vicepresidencia del municipio, por supuesto al Consejo Deliberante, a todos los concejales, porque fue aprobado por unanimidad, y bueno, a seguir trabajando juntos porque tenemos la obligación y el deber de llevar adelante una comunidad. Muchas gracias.